decía, estamos encantados. Este año vamos a tener nada menos que 3 encuentros en el Instituto Cervantes en el marco del Marathon de Meaux, que para nosotros es estupendo. 3 escritores españoles. Hoy nada menos que Irene Sola, con esta maravillosa novela que ha tenido este éxito absolutamente increíble, que se ha traducido a tantísimos países y que, bueno, pues ha despertado tantísimo, tantísimo interés, con la moderación, con la introducción, y naturalmente también se lo agradecemos muchísimo, de María Patricia Mulero, de la Universidad Jean Jaurès. Sabéis que para nosotros la Universidad Jean Jaurès, el Departamento de Español, los profesores de Español son colaboradores más que habituales, y naturalmente estamos también encantados con la traducción simultánea de Silvi Peña, que también colaboradora habitual. Los que necesitáis la traducción, que veo que sois pocos, pues vais a tener la suerte de contar con una traducción extraordinaria. Vais a ver. De manera que nada, solo me queda agradecer a todos la presencia, por supuesto a nuestras protagonistas, a Marathon de Meaux, y desearos una estupenda, un estupendo encuentro. Buenas tardes. Por ejemplo, ¿tú cómo sueñas? Pues tienes que apagar la luz de la mesita y cerrar los ojos y hacerte el dormido, mentirte a ti mismo, fingir que duermes hasta que pum, te duermes. Entonces sueñas. ¿Cuál gente se da cuenta de eso? ¿Quieres ver las estrellas? Simón dice que quiere ver las estrellas. Frótatelos un poco, pero no abras los ojos. Manténlos cerrados, Simón. La gente cierra los ojos cuando pide deseos. Y tú quieres ver las estrellas, restriégatelos un poco más, así. A ver, piensa. Si pudieras pedir una cosa, ¿qué pedirías? ¿Cómo? ¿Una piruleta? Eso ya lo tienes, algo más. Va, que no es tan difícil. ¿2 piruletas? Es como esa africana, muy pobre, a la que le preguntaron qué le gustaría tener. Y dijo, una vaca. Le insistieron, lo que quieras, de verdad. Quiero una vaca. Dijo, de acuerdo, pero si ya tuvieras una vaca, ¿qué pedirías? Y dijo, 2 vacas. ¿Y sabes por qué, Simón? Porque era incapaz de imaginar nada más. No le habían enseñado a hacerlo. Carecía de los recursos para ejercer su derecho a desear. Sí, el derecho a desear. Porque los deseos no se conceden, sino que se imaginan y se conquistan. Las grandes originalidades son las voces de lo no humanas, digamos. Hay una serie de voces no humanas. Este primer capítulo está hablando el rayo, está hablando la tormenta. ¿Cómo trabajar las voces no humanas? ¿Cómo te inhibes de esta esencia para transcribirla? De una manera muy similar a cómo trabajas las voces humanas, en realidad. Yo un poco siempre digo que cuando escribo, lo que hago es construir una piscina. Una piscina que voy llenando de agua, agua que son pues investigaciones, que son preguntas, que son lecturas, que son ir a conocer a gente que sabe cosas que yo no sé, que son también experiencias personales o experiencias, ¿no?, que te robas a los demás. Y vas llenando esta piscina y, ¿no?, con mucha investigación, con todo lo que puedes, y en un momento dado pues saltas y te sumerges y empiezas a nadar, y nadar es escribir, y mientras escribes sigues llenando, ¿no?, la piscina. Así que un poco así fue como construí las voces. Me parece que tu novela también nos acerca a la realidad desde una óptica incómoda. Bueno, sobre todo muchísimas gracias a Le Marathon por la invitación, muchas gracias al Instituto Cervantes por acoger esta actividad. Gracias, por supuesto, a todas ustedes y a todos ustedes por estar acompañándonos. Yo siempre tengo, lo decía antes, siempre tengo la sensación de que va a haber 5 personas. Entonces, para mí 6 ya es un éxito clamoroso, así que muchísimas gracias. Que tú, por ejemplo, comentabas que es una novela exigente y que es una novela compleja. De una manera egoísta, escribo intento escribir libros que a mí me gustaría leer, porque siempre parto de una posición de pesimismo y de desesperanza, y es que casi nunca creo que voy a conseguir terminar el libro que estoy escribiendo, y bueno, ya publicarlo para mí es algo que ni siquiera me,
me planteo muchas veces. Entonces intento disfrutar de ese proceso e intento que ese libro que estoy escribiendo se parezca, todo lo posible al libro que yo querría leer. La última noche, la noche de las azoteas.